my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender. De González, Ramírez se acompaña, Aquino hace lo propio, centro para Aquino, lo deja correr, Ramírez de zurda, Ramírez también la dejó pasar, golazo. ¡Gol! ¡Suki! ¡Gol! Del Expreso, gol del Tomba. Gol de Godoy Cruz, Antonio Tomba, a los 7 minutos, un golazo. Suki entró para definir, la dejaron. El envío es bueno, entraba Godoy, no pudo, sacó Uglesic, le pegó a Becasis, el rebote. ¡Gol! Suki, ¡gol! Cruzado, pensativo. Así estamos con Origa, con Valderenas, con el análisis de Marcelo Lewandowski en Mendoza para relatar al puntero en uno de los partidos de la fecha. Ahí ganó Suki, Suki la puso para Tomic, que está gritando y ahora sí. Y le va a llegar por el medio Ramírez, que va con todo. Llegando Suki también. 4 contra 4 por atrás aparece Jiménez, la tiene Jaime. Va Jaime, maniobra, qué buena pelota para Suki y está. ¡Gol! El premio Suki por la tenacidad, por la entrega, porque en la mitad de la cancha metió toda esa enjundia que un capitán necesita darle a su equipo. El premio para él, por todo eso. Buena atención, Suki pide, dásela a Suki. Silva la cambió para Becasis, el centro para Suki. El arquero rebote, Suki, gol. Cruz, Suki, pero caramba, dásela a Suki, recibe Suki, convierte, señores, de cuenta el Tomba, sigue ganando Gimnasia los 44, pero ahora solo 2-1, porque hay que dársela a Suki. Vean ustedes cómo se arma la jugada, va a aparecer a Becasis. Atención, que tocó la pelota Fontana de cabeza, perdóname Pinto, pero pensé que iba a llegar Villagra, por la duda me mandé. Balón que viene buscando la Suki, Suki la toca para Paul. Ahí está Paul Fernández. El mago Ramírez devolvió para Paul Fernández. Abierto Suki, la movió bien el Tomba. Va Suki al centro. ¡Gol! En 41 gana el Tomba 2-1. Aquí viene la pelota para Suki. Vean ustedes. Mete el remate, la toca con el tercer cambio. Pelota para Suki. Ahí está Suki. Tocando el balón para Becasi. Suki. El mago Ramírez abrió la pelota para Becasis, el centro, Balmorro, sacó justo Carlito Mateo, le quedó a Suki, arriba, el remate, con mucha rosca de Suki, salida será por atrás. Ahí está la pelota para Ceballos, mete el centro, el rebote le queda a Ceballos, ¡Ceballos! Les pasó a todos. Más tarde le queda a Suki, busca su lugar para pegarle. La viste adentro, la viste adentro. Yo la vi adentro, te juro. Estaba abriendo la boca para gritar el gol. Pero no. Besando el palo. Casi besando el palo. Ahí se nota mejor. Pelota para Paul. Paul Fernández. Va Paul, quedó de zurdo, le dio nomás, no, enganchó. Tocó al medio para Suki. Suki le dio el arco arriba, levantó el remate. Pero fue buena, ¿eh? La salida será para el taladro. We'll be right back.
Aquí está Guillermo Fernández. Buen pase de Guillermo Fernández. Viene el centro, muy bueno para Jovi. ¡Barovero! Gran respuesta de Barovero. Ana Ortiz de cabeza, le quedó a Godoy. Godoy que la tira para el Mago Ramírez. Que bien punteó la pelota para que venga Suki. Está habilitado Silva, ¿eh? Salió mal Hilario, muy lejos. Va Silva, va Silva, va Silva. Se quedó sin... Este Suki. Qué distinguido Suki, ¿eh? Qué pisadita. Es bárbaro, ¿eh? Qué jugador espectacular. Soto, Soto. Perdió la pelota, el balón vino para Suki. Abecassis, otra vez para Suki, el capitán del Tomba. Soto se siente más cómodo tirando el centro que tocando corto. Allá va Abecassis, el centro. Busca Godoy, cruza el segundo. Amagó, va Suki, mete el centro. El desvío, tiene el segundo, pega al arco, está el segundo, remate. Tocando la Suki. Viera. Ahí está Suki. El balón de Ayoví, la devolución para el capitán. Insiste Suki. El centro para García, el morro. Arriba bien Rodríguez. Rey. ¿Qué edad tiene Rey? ¿Branca? Rey tiene 25 años. Se inició en River, después pasó por Newell's. Era el tercer arquero detrás de Guzmán y Gavarini. Y ahí pasó Godoy. ¡Qué bien Suki! ¡Qué bien Suki! ¡Qué bien Suki! ¡Le dio Suki! Ataca mejor, con Abecassis y con Suki. Enganchó bien Suki, el buen jugador de Godoy Cruz. Sigue Suki, doble enganche, puso bien el cuerpo, escapó Suki, colocó el centro, con los puños, Bologna. Para el área del rojo, para Sangileri, va Suki, mete el centro, cerra. Viti, termina perdiendo el balón con Viera. Ahora Suki, qué buen enganche de Suki, lo desparramó, lo dejó en el camino el pibe Escobar. Cargaba para el Morro García, está cubriendo, cerrando. El Pichi Marcial, pero despejó mal, la dejó corta y a los pies de Suki nada menos. Ahí va Suki, Suki y al centro, el capitán, el centro, lindo centro, lindo centro. Arriba Bufarín. El Morro García, detrás de él está Jovi, siempre Silva. Cruzó toda la cancha, abrió bien para Suki. Le pasó a Becasi, pero Suki se la va a jugar él, enganchó. El centro de zurda de cabeza para devolver el toque atrás ahora. Meten el cambio. Abren la pelota para Suki. Por aquí la tiene el número 8. Espera Jovi, espera García. Meten el centro. Totti que la saca. Muy despejó Buffarini. Era Celuti, perdón. Balón que viene tomando la Becasi. Suki. Ahí está Suki. Le pasó a Becasi. Encontró un buen terreno, un buen espacio. Mira. Dale bien enredando hacia la derecha para Suki. La mata con el pecho Suki. Aunque el control fue algo largo. Golpe involuntario contra el rostro de Aquino. Sigue Suki. Juega bien hacia adentro para el coco. Corre muy bien García. Pase sin tocarla García. Para darle lugar a Becasi. Y en el banco de Colón lo apoyaban a Clemente. Qué bien Suki. Qué bien Suki. Aquí va Fernando Suki. Toca el medio. Jovi, mirá dónde estaba Jovi. Quito salió ahora con Jiménez y ahora con Suki. Pelota puesta para González, que es rapidísimo. Allá va González, que es rapidísimo. Y llegó González, vino al centro, lo tiene el morro. Viera, otra vez para Fernández. Fernández jugando con Suki. La pinza la hace bien, toca para Jovi. Muy buena pelota. Silva que quiere. La pelota quedaba central, tocaba Ceballos. Suki da la vuelta por Fernández, el anticipo de Oliver Benítez. Otra vez Paul Fernández. Hasta ahora Oliver Benítez haciendo un muy buen partido. Se viene otra vez Suki. Suki que la cambia, recibiendo Lucho Abecassis. Abecassis que profundiza. Aparece por aquí Correa. Correa para Suki. El centro es de Suki. No va a llegar a Jovina. Corre Silva. La cobertura defensiva. Espaldas de los volantes, puede que lo ataquen y sufra cuando lo atacan, pero es muy bueno con la pelota lo que está haciendo el equipo santafesino. Este es Suki, el amago de Suki, que intenta buscar frente a la marca de Ledesma, mete el centro, Venegas en el despeje, la pelota se va a sacar de contra. Saliendo con la pelota desde el fondo, con envío largo Ceballos, hacia la derecha. Buen control del hombre de Godoy Cruz, va girando y se viene Suki, allí va Suki contra la raya, encerrado por... Alguien está mandando para adelante. Debe ser Gareca. Suki. Sigue Suki. Metió el centro para el morro de cabeza Botinelli.
No era falta sobre Farabelli y lo agarraban la camiseta. Es la pregunta que nos hacemos con Nacho Parruca en vivo, con el fútbol de la primera división. Se viene Zucchi, está habilitado a Jovi. No me levanten la mano. La pelota por la raya, buscándola Jovi. Al ecuatoriano. Latina Jovi, se apoya en Zucchi, mete el centro de la carrera. Zucchi, lindo centro. El cruce justito de Toledo. Atiende, la pelota otra vez para Godoy. Godoy que la deja corta para Zucchi. Viene Zucchi. Juega bien Zucchi. Espera Godoy. Sale Ortiz. Juega por abajo para Zucchi. Freno de Zucchi. Por la derecha la pinta Becasis. Levanta la cabeza. Prefiere hacia la izquierda entregando el balón para Angileri. Domina de zurda. Upa, por segundo tiempo Viera. Tocando esa pelota por el costado. Atención que vino para Zucchi. Zucchi. El capitán que la manda para Silva. Silva. Sigue Silva. Veloz. Sigue Zucchi. Gana Zucchi. Se abre Becasis. Vino para Luciano. Ya se paró Silva. El de Sanabria que venía picando al hilo con el medio. Zucchi. Zucchi frente al Ayrton, buena maniobra frente al 14, con el capitán y se viene, crea el espacio, va a generar el recorte defensivo. La pelota va para Zucchi, iba a decir, Zucchi, ¿cuántos años tiene? Zucchi tiene 24 años. 24 años, ¿cómo es que Zucchi? Bueno, lo va a molestar a Rinaudo, llega a la cuarta. Parece anticipando Paul Fernández, la pelota es para Zucchi. Pasó bien y por qué no ahora que está Zucchi. Viene el centro, va Jovi. Se quedaba ardente la primera del tomba. Llevando Carvajal, sigue Carvajal. Buena descarga para Zucchi. De largo, el jugador de Independiente. Sigue Zucchi, va Zucchi, no la pueden parar. Sigue Zucchi con lo poco que le queda de energía. Tocó para Angileri, va al zurdo Angileri hacia adentro. Silva permanentemente, mira Zucchi. Mirá por acá Zucchi, es cierto que la tiene el morro. Míralo a Zucchi, ya lo vio. Acá lo tenés, centro de Zucchi, es de Jovi. Se pasó Jovi, se pasó Silva. Lo tiene ahí. El pase de Paul Fernández, dejando para Zucchi, enganchó Zucchi. En el centro esperaba Silva, la pelota sin embargo para Paul Fernández. Santa Fe Seino, Alex Boca, tira la pelota hacia adelante, sale del área Jovi. Aquí anda el de Ecuador, que bien que la hizo. Qué buen rodeo de Jovi. Pelota para Zucchi, se pasa el morro, se pasa Enríquez. Levantó en algún momento con el ingreso de Alessandro. Estuvo cerca de ponerse arriba en el marcador, pero siempre le fue bravo el juego. Sigue Silva, Silva, la dejó para Zucchi, Zucchi solito. Ahora, ya, dividiendo la pelota con Corbalán, sin embargo le queda... A ver casi la figura del partido. Zucchi. Con la pelota Zucchi, la cambió toda a punta derecha. Viene para buscarla Ángel González, centro de Ángel González. Ahora sigue el 0-0 Sarmiento Godoy Cruz. Zucchi contra Cantó. Para un lado, para el otro. Bueno, el centro va. Se preparaba García. Ricardo. Bajo Chávez, la perdió con Zucchi, abierto Becasi, prefiere con Silva. 18:45 San Lorenzo contra Sarmiento. Por la pantalla de Telefe. ¿Cómo está Méndez, Fer López? Lo vive con mucho ánimo, ¿eh? El dale, dale es permanente y se enoja, por supuesto, cuando cometen algún error, ¿no? Algo para contar en el banco del rojo, García Luzardi. Está metido, muy activo, Pellegrino sobre todo. Saca bien a la pelota. ¡Epa! Casi en contra de su propio arco, pegándole en Carabajal. Corría Villagra. Cierra Zucchi. Ganó Zucchi. Qué buen jugador Zucchi, ¿no? Sí, qué bueno. García, la pelota le queda para Ortigosa. Abierto lo tiene Manuel Mas. Sale el lateral izquierdo de San Lorenzo de Almagro. Presionó la marca Zucchi. Se largó bien Ceruti. Tremendo duelo fue en toda la noche entre Ceballo y Ceruti. Alcanzó a tocar para Zucchi.
corre Suki, el que lo marca, el que lo persigue, el que lo asedia, Franco Musi. Falta de Musi, tiro libre para Godoy Cruz. Tabina, le queda justo para la contra el Drupi Gómez, va el Drupi, sigue con la pelota. Juega cortito para Rigoni, al cruce primero gana bien Suki. Incansable Suki, gran partido del capitán de Godoy Cruz. Fenómeno, fenómeno Suki. Ahora la busca Toledo, sigue peleando, va saliendo Paul Fernández, la pide aquí Suki, la pide por este lado Silva. La pelota, el comienzo mismo del partido es para Silva y tiene cancha larga para ir. Agarrate fuerte, Boeta. De Ángel González. El pelotazo que viene para Racic. La bajaba Racic. Acompaña a Lorenzo para Belli. Salió esa bola. Lateral para Gimnasia. Eso. Pide Alessandro, aquí está Alessandro con ganas de pegarle. Alessandro, qué pelota, metió magnífica. Así va para Casco, enganchó, metió el centro. El cierre oportunísimo de Suki, luego de Abecassis. Mete Casco un centro. Estuvo pasando bien. Fue operado de Domenico de la rodilla izquierda. Tuvo los últimos cuatro partidos afuera, el mago. Suki. Traba Barbieri con falta sobre el capitán de Godoy Cruz. Bueno. La busca Quiroga. Quiroga, el rebote le queda a Garrido. Garrido que quiere, Suki. Con el cuerpo bien, ganó sin falta. Suki, hacia la raya, sigue Suki. Falta, esto sí, sin presión. De Carrasco,